Cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lament Beyond the Void en la ruta de Asato. Recordaremos que nos encontramos con Bark cuando salíamos a echar un vistazo al festival de Anto. Y pues ver aquí le está hablando que Lix los engañó, les quitó sus poderes, etcétera, ¿no? Que por el momento no le va a hacer nada con Noé. Bueno, sigamos más con este chisme entre estos dos. Y nos quedamos con Noé diciendo que todos se mantendrán unidos. Incapaz de entender, Noé miró a los demonios ante él con mudo asombro. Ah, cierto, ahora que no solo con Bert, se encontró con todos los demonios. Ups, se me pasó eso. Las palabras que circulaban por su cabeza se fueron hundiendo poco a poco. Al mismo tiempo sucumbió a una intensa ira. So sereba. Tagai no koto mo. Omae no koto mo miharu koto ga dekiru. A lo zorro. Todos podemos vigilarnos unos a otros. Chotto mate yo. Ore wa anta tachi ni kuwareru ki nanka nai. Espera un segundo. No planeo dejar que me coman. Emono no ishi nan ja kankei nei na. Kochi datte ikiru ka shinu ka no dai mondai nan da ze. Los deseos de la presa no importan. Es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Y Konoe, ¿no? El que lo coman no quiere decir que Konoe muera, cabrones. También es cuestión de vida o muerte para él, güeyes. Váyanse pendejo. Bueno, no te molestes tanto. Primero. ¡Oye! ¿Y llegó Ray? ¡Ey! ¡Konoe! Y Asato. ¡Konoe! Interrumpiendo las palabras de Froth, dos voces familiares estallaron repentinamente detrás de él. Konoe se dio la vuelta. Rei y Asato estaban parados en la entrada del callejón que daba a las calles. Sus expresiones estaban rígidas. Rai inmediatamente apretó la mandíbula y desvainó su espada, avanzando rápidamente con una luz aguda en sus ojos. Asato también agarró la empuñadura de su espada y lo siguió. ¿Eh? ¡Oye, oye! ¡Chito mate yo! ¡Ima ore da kono neko to! ¿Huh? ¡Ey, ey, ey! ¡Esperen un segundo! ¡Ahora mismo estamos nosotros con este gato a...! ¡Dámare! ¡Soyz cara hanarero! ¡Cállate! ¡Aléjate de él! ¡Nani mo shitei nai! ¡No le estamos haciendo nada! ¡Omae tachi! ¡Lix ni kesaretan ya nakatta no ka! ¿No habían sido eliminados por Lix? ¡Dakara sore o ima! ¡Kono ko ni setsumei shitei ta tokoro datta no ni!
Eso es lo que le habíamos estado explicando a él. 無駄だ. 所詮はリークスの差し金だろ. Parece de sentido. Son los peones de Leaks, después de todo. ¡Tagyo! ¡Corre de cara, nego, y anandatelo! ¡Oye! ¡Chibi, nego! ¡Maldito sea! Es por eso que odio a los gatos. ¡Oye! ¡Pequeño gatito! Ver aplaudió con frustración y luego bajó la mirada hacia Konoe. ¡Chibi, ya no! ¡Konoe, da! No soy pequeño, soy Konoe. 俺から見たらどうしたってチビだってそうじゃねえよ. Sin importar lo que digas, a mi punto de vista, así luces. Espera, ese no es el punto. いいか、さっきも言ったがな、 嘘をつくのはお前たちと二つ杖の特性だ. Escucha, te dije esto hace un rato. Decir mentiras es lo que hacen los de tu clase y los dos canes. 俺たちはな、嘘はつかない。絶対にな。 Pero nosotros nunca decimos mentiras. Nunca. 僕たちは欲望に忠実だ。 それがたとえ悪だと呼ばれていることでも、 やりたいときにやる。 Somos fieles a nuestros deseos. Incluso si es algo maligno, hacemos lo que nos place. Por lo tanto, no podemos engañarte. Esta conversación es completamente cierta. その代わり、欺くことはしない。 今話したことは、全て真実だよ。 Ok, eso ya lo leí. Solo que no sabía que seguía hablando. 食うつもりなんだろ、俺を。 ¿No planean comerme? ¿Comer? Con su gran cola azotando, Asato miró a los demonios y gruñó. Sono koto o hanasou to shite, tochuu de saegirareta nda yo. Toriaezu, saigo made kiite moraeru to ureshii nda kedo na. Traté de decírtelo y me interrumpieron. Me gustaría que me escucharas hasta el final. Frost la dio la cabeza y se movió como si lanzara una mirada fugaz en dirección a Rai. Dado que sus ojos estaban ocultos, no estaba claro. No hay razón para escuchar. No tiene sentido. Rai miró fijamente a Frost, todavía sosteniendo su espada. Honestamente, Konoe estaba perdido. No sabía si lo que decían los demonios era cierto, pero podría haber sido peor dudar de ellos. Era un estado de incertidumbre que apenas podía creer. Pensó en decir que escucharía la historia de los demonios, solo para escucharlos. Aún podía luchar contra ellos si no confiaba en ellos. ¡Hanastemiroyo! Habla. Rai lo miró, pero Konoe fingió atrevidamente no darse cuenta. Frodo abrió ambos brazos y se llevó una mano al pecho. Luego lentamente hizo una profunda reverencia. お許しいただき光栄。それじゃ、続きを話すよ。 Me honra tener tu permiso. Entonces, continuaré. まず結論から言うと、僕たちもリークスを打ちたいんだ。もちろん、奪われた力を取り戻すためにね。 En primer lugar, podemos concluir que nosotros también queremos derrotar a Lix. Por supuesto, necesitamos recuperar el poder que nos robó. ¡Deta! ここで一つ提案なんだが, せっかくだから, 手を組まないかい? Entonces, solo tengo una sugerencia.
Si no es demasiado problema, ¿por qué no nos ¿por qué no unimos nuestras fuerzas? Las orejas de Dai se movieron levemente. ¿Doyukotoda? ¿Qué significa eso? Omaetachi mo Leaks o uno daro. Ligai ga itchi shiteiru toyukotoda. Ichiji kyusen toshite. También están persiguiendo a Lix. Lo que queremos decir es que debemos cooperar por nuestros intereses mutuos. Sería más eficiente trabajar juntos en una tregua temporal. ¡Fuzakeruna! ¡No bromees! ¡Ore tachi wa ima, Lix ni chikara o ubaarete iru! Iwaba... Actualmente, Lix nos ha robado el poder. Estamos desarmados, por así decirlo. Si lucharas contra nosotros ahora, esta sería tu oportunidad de oro. Ante las palabras de Russell, el aire que rodeaba a Rai se movió ligeramente. Prácticamente le habían preguntado si tenía la intención de luchar contra un oponente desarmado. Como alguien que se puso a luchar tanto, el orgullo de Rai no se lo permitiría. Más aún si los oponentes eran normalmente más fuertes que él. No sabía si Russell había hecho ese comentario porque lo captó. Leaks o uchi, chikara o torimodosu. Ore tachi ga yariau no wa, sore kara demo osoku wa nai. Derrotaremos a Leaks y recuperaremos nuestros poderes. Nuestra propia pelea puede esperar para después. Wana de wa nai toyu kakushou ga nai. No hay pruebas de que esto no sea una trampa. Wana da kakushou da tte nan da tsu no mendokusei na. Dattara kono ba de yatchimau ga, ah? Trampa y evidencia. ¿Qué clase de mierda es esa? Entonces, ¿qué planeas hacer, ah? Ay. Mama. ¡Ochitsukinasaiyo! Bueno, ya cálmate. Ver que había estado golpeando el suelo con el pie, se tranquilizó. Y Froud se volteó hacia Rai. Una sonrisa verdaderamente fría se formó en sus labios. Shinchou na no wa ii koto da ne. Daga, nani goto mo dou sugiru to gyaku kouka ni shika naranai yo. Es bueno ser prudente, pero hacerlo hasta los extremos resultará contraproducente. Kimi wa... Kimi koso... Sono shinchou sugiru seikaku... Nani ka arun janai ka to utagatte shimau na... Boku wa... Tu naturaleza tan cautelosa... Me hace sospechar que hay algo... que hay algo muy sospechoso en eso. La cola de Rai se movió levemente. Por un instante, una sombra de duda cruzó por su ojo azul. ¿Nani ga iitai? ¿Qué quieres decir? Toki ni wa hi no naka e tobikomu yuki mo hitsuyou tte koto sa. Ma, sore wa tomokaku. Ya, iza. Koko wa haji o shinonde, hitotsu shouko o miseyou. Estoy diciendo que a veces se necesita algo de valor para lanzarse a las llamas. Bueno, dejemos eso a un lado. Dejemos a un lado nuestra vergüenza y mostremos algunas pruebas. Frank miró a Berg a un lado y chasqueó los dedos. Berg hizo una mueca como si quisiera morir. ¿Ore kayo? ¿Nande ore nanda yo?
¡Ya da yo! ¡Omae areo! ¿Ah? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡Demonios no! ¡Hazlo tú! ¡Boku wa iya da mono! ¡Yo no quiero! ¿Ha? ¿Nanda sore? ¡Wagamama koiten ja nezo teme! ¡Ya karutsu to razeru ni yarasereya! ¿Ha? ¿Qué es eso? ¿Te estás pasando, bastardo? Entonces haz que Calzo Razel lo haga. Bert miró alrededor. Cal cerró los ojos y desvió la cara. Y Razel inclinó la cabeza hacia Bert, sacudiendo la cabeza. En respuesta a sus gestos, Rod miró divertido a Bert. ¡Date! ¡Ya ves! ¡Atta yo! ¡Yaría ahí, ¿no? Ya entendí. Solo debo de hacerlo, ¿no? Parcialmente desesperado, el enfurruñado Bert dio un paso adelante y se llevó una mano al pecho. Las yemas de sus dedos se fusionaron con su pecho, como si se derritieran, y se hundieron debajo de la superficie de su piel. Konoe apenas creyó lo que estaba viendo cuando los dedos penetraron el cuerpo de Berk. Ay, perdón, me ganó el hipo. Dios, Berk, ¿qué diablos te estás haciendo? El rostro de Berk se contrajo de dolor. Su mano se hundió por completo en su pecho. Luego la sacó con el horrible sonido de carne desgarrada. La mano no estaba mojada de sangre, pero sostenía algo. La palma de su mano se abrió. Una esfera emitiendo un brillo amarillo apareció. No, eso no era una esfera. Cuando Konoe miró bien, era algo como una pieza distorsionada de algo. Ahora ya entiendo por qué no querían hacerlo. No sé qué diablos se sacaron. ¿Kore? ¿Nanda tomou? ¿Sitteru kai? ¿Qué crees que es esto? ¿Lo sabes? La voz de Frog rebotó. Warewale no chikara no minamoto da. Tadashiku wa gugen ka shita mono da ga. Sorezore ga motte ite. Honrai wa kyūtai da. Esta es la fuente de nuestro poder. Para ser precisos, nos da una forma concreta. Todos y cada uno de nosotros tenemos uno, y originalmente eran esferas. Como su poder fue arrebatado, la forma se ha distorsionado. Brillaba con una luz cristalina, fascinantemente hermosa. こんな状態のやつはな、力がありませんって証明してるようなもんなんだよ。弱点さらしてんのと一緒だ。もういいだろう。 Su estado actual es una prueba de que no tenemos mucho poder. Les hemos mostrado nuestra debilidad. Eso es suficiente, ¿cierto? Berg habló con brusquedad. Empujó el objeto que era la fuente de su poder hacia las profundidades de su pecho. Frod se volteó en dirección a Rai y se cruzó de brazos. ¿Kore de shinjite moraeta kana? ¿Con esto ahora nos crees? Suki ni shiro. Hagan lo que quieran. Rai bajó la espada y escupió esas palabras en voz baja. ¿Ii no ka? ¿Estás realmente de acuerdo con eso? ¿Shiran? No lo sé. Frog miró hacia Konoe. Kimi mo sore de ii nda yo ne. Eso es suficiente para ti también, ¿verdad? Leaks o utsu made wa ore o kuwanai tte koto nan da na. Dijeron que no me comerían hasta eliminar a Leaks, ¿cierto?
できれば頭から丸かじりなんていう原始的な方法は避けたいからね。それに悪魔がポカスか殴り合いで順番を決めるってのも変な話だろ。全ては力を取り戻してからだ。Me gustaría evitar el método primitivo de devorarte de la cabeza a los pies. Además, es extraño que los demonios luchen si no tienen sus poderes, ¿verdad? Después de que hayamos recuperado nuestros poderes, lo haremos. Ah, mira qué vergas. Nada más quieren usar a Konoe y a los demás para recuperar sus poderes y ya luego comerse a Konoe. Tienen vergüenza estos güeyes. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Ya veremos en el próximo video cómo continúan las negociaciones de tregua entre estos. Pues sin decir más, me retiro. Lo más seguro es que cuando vean de este video al próximo ya estaremos de vacaciones. Al menos aquí en mi país. Me voy, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego.